Somos la Universidad de San Martín de Porres, creada el 17 de mayo de 1962. Tenemos 53 años de fundada. Nuestra misión es formar profesionales del más alto nivel en el desarrollo y aplicación de la ciencia, el arte y la tecnología, con sólidos valores humanísticos, éticos y morales al servicio de la sociedad. En estos 53 años hemos logrado gran crecimiento y modernización y nos hemos consolidado como una de las más importantes casas de estudio en el país. En el ranking de Coacquarelli Simons nos ubicamos entre las mejores 300 universidades de Latinoamérica. A finales de 2012 logramos que todas las carreras profesionales fuesen acreditadas, tanto en pregrado como en posgrado. Nuestra calidad y excelencia académica ha sido certificada por las más exigentes y prestigiosas acreditadoras internacionales. Ello significa que se reconoce que la formación que ofrecemos es equivalente, en cuanto a calidad, a la de las mejores universidades a nivel mundial. Hoy llegamos a la Villa Hermosa de Nuestra Señora de la Asunta, como fue denominada en su fundación el 15 de agosto de 1540. Arequipa, Ciudad Blanca, tierra de líderes, León del Sur por ser cuna de revoluciones, las cuales fueron llevadas a cabo por su pasión por el derecho y la justicia, por su fe religiosa y por su honor. Revoluciones que se armaron para defender su autonomía local. Madre de hijos notables como el precursor de la independencia, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, natural de Pampacolca. De Javier de Luna Pizarro, presidente del Congreso de 1826 y de la Constituyente de 1827. De Mariano Melgar, de Víctor Andrés Belaunde, de José Luis Bustamante y Rivero, de Mariano Felipe Paz Soldán, de Pedro Paulet, padre de la aeronáutica moderna, del premio Nobel Mario Vargas Llosa, entre muchos otros. Hoy llegamos a Arequipa no para ser observadores contemplativos de la realidad, sino para ser agentes transformadores, comprometidos con su desarrollo en salud, educación y en general de las condiciones de vida que procuren el bienestar de los hombres y mujeres de la región sur de nuestro país, a través de los jóvenes que formaremos como profesionales de excelencia. Y para cumplir este propósito, diremos Arique Pai, es decir, quedémonos aquí.